Let's come here. Okay. Now we hear that that yodel, that Tarzan yodel. Okay. Okay. I want you to work on smoothing over that yodel. Okay, try that glissando. Again. Glissando, sí. Yeah. Okay. Okay. Good. I see everybody trying. I see all of you. You're all doing the same thing with us. That's good. You can all try this, okay? So gentle. Again, we're beginning this warm-up. We're beginning. And so we're gently going from the lower octave to the upper octave, sliding through, trying to hide the change, trying to hide the break, okay? So where you feel you're just about to break, quiet the dynamic. And then after you've made that transition, more volume. So listen very carefully, right? You see, I play with that volume a little bit. Okay? All right? I love that everybody's doing it, I have to say. It's fantastic. How did we come to this? Maybe I've been living in a daydream. Maybe I've been talking in my sleep. If I've been awake, pardon my mistake. But time is running low and talk is growing cheap. We play our games, we place our bets. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Ávila, soy pianista, directora coral y cantante profesional. Y hoy vengo para compartirles un poquito de mi experiencia en Tu Cuerpo, Tu Instrumento, los talleres organizados por la Corporación Cultural Antonia con el apoyo del Ministerio de Cultura. Quisiera compartirles mi experiencia del taller de belting con el maestro David Sabela, puesto que tomé una sesión con él dentro de este festival. Para mí fue súper importante haber sido escuchada por David, haber trabajado con él y haber visto la perspectiva que él tiene del canto popular, sobre todo del jazz y el canto en teatro musical y el belting, que es una técnica que ha sido por mucho tiempo mitificada, tildada de no ser saludable para el instrumento, pero realmente la concepción que David tiene del canto, del instrumento, del cuerpo como instrumento vocal es muy liberadora. Y la premisa que él tiene de que el canto debe ser una experiencia de disfrute y no de presión, de dolor, de molestia, hace que ya uno pueda explorar el instrumento desde otra forma, sin temor a lastimarse, programar su cerebro y programar su instrumento para poder llevarlo a un límite sin temor a dañarlo, es muy importante. Y para mí, como cantante profesional y también como formadora de cantantes, es clave tener todas esas herramientas para que mis estudiantes y yo misma podamos alcanzar una fonación saludable y el mejor efecto con el menor esfuerzo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.